estar acá antes de que empiece el programa o en los en los en los cortes porque se pone muy divertido y más cuando estás con alguien que sí le gira la ardilla que sí tiene frutilups en la frente que sí es talentoso y que además pues ya lleva 30 años, ahora sí que Detrás del lente y haciendo que muchos artistas, muchos modelos y portadas, eh, campañas publicitarias y demás, eh, pues quede plasmado su talento, su trabajo a través de eso que él sabe hacer muy bien, que es la fotografía, además de tener un excelente humor, que es el artista fotógrafo Carlos Latapi. ¿Cómo estás? Querido amigo, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos. No, oye, pues ya 30 años. 30 ¿cómo? años y me veo más joven, ¿no? ¿Eh? Yo te, igualito, te igualito, te igualito. Igualito. 30 años de hacer clic. Qué emoción. ¿Qué ha pasado en estos 30 años que ahora, pues prácticamente lo estás festejando con un... un, un, un con lo, como tú lo sabes hacer, sí. a través de una expo de tu trabajo? Sí. Y es colores humanos 2, Fíjate que es la, rem, la remasterización <laughs> de colores humanos uno que le hicimos para celebrar 20 años. Okay. Cuando cumplimos 20 años decidimos que no queríamos hacer este una retrospectiva. Entonces hicimos una, una exposición que eran siluetas vestidas con color. Okay. Siluetas de, vestidas con color igual remasterizamos lo hacemos con una luz nueva con luz de leds no con lo de actual con lo de hoy y este. Y bueno, chavito Onda, Exacto, Millennium. onda Onda milenia. Y pues bueno, lo, lo que sucede es que está, este pues creo que muy remasterizada, está muy bonita y pues es para celebrar el principio de los 30 años. ¿eh? El principio de los 30 años. Y efectivamente esta exposición, ustedes la pueden ver, está en la Fundación Sebastián. Sebastián, que está en Avenida Patriotismo 304 y que está, bueno, se inauguró ahora justo el Día de la Memoria. allá. Estuvimos presentes y hasta el 14 de, de marzo. marzo. Va a estar, así que es además es gratis, vale mucho la pena. Sí, y ve, puedes ver todo el acervo cultural que tiene el maestro, todas a las galerías que, que tiene. Yo creo que es uno de los espacios culturales más bonitos de México, independientes, y bueno, pues es una maravilla poder estar allá adentro. ¿no? Oye... ¿Qué significa? Ahora vamos a empezar a ver algunos, algunos de los trabajos bueno de la obra. De, de la Mira, hora. qué bonito nos vemos. Mira, ahí. Estamos viendo este fondo. Como estuvimos en el mar. Uy. Me siento así como. En, Fíjate, que ella como es en la película el, de, del toro? Es Gala, Gala, la Galastasia. <laughs> sí. eh, una maravilla de personaje, muy amiga, muy cercana de Héctor Terrones. Eh, la verdad es que es fantástico poder. Es, retratar a todos en, en esta vestirlos con luz no de la silueta todos se ponen muy nerviosos qué fue lo y, que te inspiró para esto ahorita vamos a ver si ¿Sí podemos ir viendo algunas imágenes fíjate de la... que a mí lo que más me gusta es retratar la belleza la belleza de, de todas las personas tal y como vengan ¿no? como son. este tal como son y pues bueno lo que nos inspira son las formas eh, los colores no el estar el estar el día al día, porque hoy estar al día al día en la fotografía, si sí es un tema que está complicado, no. Ya en cualquiera ir, es fotógrafo, dicen. ¿no? Donde cualquiera es fotógrafo con un smartphone, lo cual están en un error, y no porque no lo sean, sino porque el smartphone solamente saca imágenes. Si no está impreso, no es fotografía. Eh, siendo como muy purista, ¿no? Pero hoy, pues, cualquiera con un Instagram, con digo, con un smartphone ya sube sus fotos a Instagram, ya son influencers, ¿no? Tienen claro. 20 seguidores, son influencers, y, Yo creo, y, y diez mil boots. Así y diez mil <laughs> comprados que últimamente se ha puesto mucho en boga de estar echando de cabeza a todos los que se inventan los seguidores verdad se los inventan y los compran la verdad que está muy fue eso, la verdad, yo en Twitter tengo cinco mil, muy buenos, muy fieles. ¿Ves? En Me Facebook gana. tengo, yo tengo diez, así que ya sígueme. Eh, yo te voy a seguir hoy. Bueno. Eh, en Facebook <laughs> tengo muy poquitos porque lo hago muy 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 sí, íntimo. Sí, claro. y, y en Instagram pues lo tenemos abierto y ya vamos por 1500 orgánicos, reales, orgánicos, este. eh. No, pues es que usted sí si usted sí discute, si sí habla, si sí comenta, si sí comparte, o sea, hay gente que no. No, hay mucha gente que no. Y nada más están hablando por hablar. La verdad es que hoy, hoy, hoy México necesita de seriedad en todas estas cosas, ¿no? Las redes sociales, en la fotografía, en el manejo de, de todo lo que estamos haciendo. Creo que necesitamos ser serios todos. ¿no? ¿Y cuál consideras que ha sido el factor clave para esta continuidad? Digo, porque hay gente que empieza en la fotografía y hay gente que ya no está en la fotografía. Se pierden, ¿qué sí, ha bueno... pasado en estos años? O sea, ¿qué consideras que es? ¿Por qué llamo a Carlos Latapi? Pues mira, yo, yo, número uno, creo que porque nos divertimos todos cuando estamos haciendo una sesión de fotos, lo más importante es, uno, observar cómo viene el personaje a fotografiar. Si viene tenso, si viene enojadito, si viene, ah, lo que tratamos de hacer es relajarlo y después, bueno, tener esa complicidad de todo el crew, del ¿no? maquillista, de, hacer que, esa, que ese momento sea único e indescriptible para cada uno de los fotografiados. De todos los que han pasado, seguramente todos recordarán bien su. Este, sesión de fotos Yo me cómo les fue tan tan ah, Hace, bueno. creo que tres cuatro años no algo así más o menos hacer algo este y algo muy chulo sí este, salió padre y de hecho gracias porque ahí lo tengo en, en... mi casa en una mirada en paz en mi estudio una, sí, mirada una mirada en paz, en paz para me... festejar al maestro Octavio Paz de su sí, centenario de que me movimiento. dijiste que, que, que participara porque tenía los ojos de Tamagotchi ¿no? exacto preciosos <laughs> ¿sí? y di, dicen mirar, que aquí estamos mirar, viendo la, lo que es la Expo dentro de la Fundación Sebastián y platicanos un poquito, estuvo Lupita Jones que fue, ella bueno es cómplice Lupi tuya, Lupita Lupita ¿no? es muy 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 cercana a nosotros, muy amiga de nosotros y la verdad es que siempre es un privilegio tener esta, esta cantidad de, 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 de personajes alrededor. Lupita, pues es una mexicana luchadora este que siempre está buscando la belleza. Esta foto de la inauguración está padrísima. Ah, está Kena. Kena Moreno, Moreno. Adrián Patiño, que sí. es el de producer, el productor sí. de Venga la Alegría. El, el fotógrafo Enrique Matinides, que es un, una cosa fantástica. Uh -huh. Pamela Cerdeira, uh -huh. que sin duda, duda es una de las mejores comunicadoras hoy de México. Lupita. Y por ahí está también Ale Cruz, mi querida novia y amada pareja. Fíjate que a Pamela, yo la, yo la escucho Dinora. y no la y no conozco, lo, y no, bueno, pues por Ahí está Pamela Cerdeira, que yo creo que es una de las mujeres más sí, inteligentes. Y Dinora Cetina, que está por ahí atrásito de esa foto, eh, que es, bueno, pues mi musa durante muchísimo tiempo de, de carrera, ¿no? Es la mujer que yo creo que más ha fotografiado y que le hemos hecho unas imágenes fantásticas. Aquí estamos viendo, si nos vas contando. Ah, este, este es lo de la luz de, de los LEDs que sí. estábamos platicando. Eh, la intensidad de los LEDs hoy es muchísimo más brillante. Y lo que hace es que los volúmenes hace que la fotografía tenga un matiz totalmente diferente. Este es el amigo Roberto Valverde, sí. Es que como antes de saber que tenemos unas, unos focos taqueros aquí enfrente. Roberto Valverde, <laughs> el querido amigo Roberto Valverde, sí. este gerente de compras de muebles de, de una departamental muy exitosa mi comadre Morissette Córdoba desearse es, ah, este Morissette Córdoba Fico que es un descubrimiento de modelaje nuestro próxima pareja y marido de Abel Ibáñez, sí. eh, que están próximos a contraer nupcias eh, la luz la luz la luz es todo fíjate cómo da volúmenes cómo brilla cómo cómo está aquí está Morisette y mi comadre Ale Castillo las dos en, en, en una foto eh, pues muy de muy de amigas, ¿no? Muy, muy de amigas. Coquetona. Aquí está de nuevo Fico, sí. que con una silueta envidiable. Y siempre, siempre todas nuestras fotografías van a ser con, muy respetuosas de, de la integridad de las personas, ¿no? Siempre respetamos y no rebasamos nada. Eh, que, que raye en lo que no es el buen gusto. El buen diría. gusto, exacto. Porque porque no tanto por cuestión de moral, porque ya no, ves que ahorita andan no, todos muy moralinos Sí, no, no. Ya todo. Ya no puedes decir nada. Ya, que yo le saludé. Que, que ay, ya le ya, di ya la mano. Ya, ya, la, ya la vi coquetonamente, sí, con caída de ojo. El acoso está muy grueso últimamente. <laughs> un tema, ¿eh? Un tema de desarrollo. <laughs> Ese nos no, <laughs> pero... lo podemos aventar otro día. Ah, este es Yara. Yara sí. eh, nos ayudó mucho en el maquillaje y es un nuevo valor del maquillaje. ¿eh? Ah, sí. me sí, no conocía. Sí. Muy buena, muy profesional, extraordinaria. Área. De hecho, acaba de estar con nosotros en la nueva producción de un nuevo video que estamos produciendo. Que próximamente todos los del ochenteros se van a sorprender. ¿Se van a sorprender? ¿Sí? 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 No sí, les se vamos van a, a decir. No nos no vamos a decir, pero sorpresa, Pero, pero... bueno, yo ya sé. <laughs> con pero eso ya se, ya se enteró. Todo. Que sube y que baja. Ay. Pero <laughs> no, ya. Oye. Este. Llegar a esto. ¿Y qué significa? Porque. Digo, hay, hay, muchos, hay muchos fotógrafos que se quedan en el trabajo editorial. Sí. Sin embargo, tú has logrado o has procurado que tu trabajo también tenga un, una vena artística, ¿no? Sí. O sea, que realmente la gente diga, ah, esto lo puedo ver no como una bonita foto, sino sí, como sí. una propuesta de arte. Pues mira, lo, yo lo que he tratado es de evolucionar, ¿no? Siempre, siempre tener chamba constante en, ¿Tenemos en las un áreas mal que tengo el mal hábito y de pagar las cuentas y las tarjetas de crédito, pero eh, siempre es importante no tener tu, tus espacios ¿no? económicos protegidos, claro. pero luego tienes que ir reinventándote. Imagínate estar haciendo 30 años lo mismo, no, ¿no? o sea, digo claro. yo como diario un pan bimbo y me encanta, pero al final del día eh, tienes que empezar a, a reinventarte. Cuando decidimos hacer la Colores Humanos 1 hace 10 años, Ajá. lo que decidimos es que no queremos hacer una retrospectiva. ¿Por qué? Porque tienes que estar avanzando. Lo que va a pasar ahorita, ¿no? por ejemplo, con Colores Humanos 2, pues pasaron 10 años y evolucionamos en la luz. ¿Qué va a pasar ahorita con los festejos? Bueno, aparte de Colores Humanos, vamos a sí, hacer una retrospectiva, pero se llama 360 grados. ¿Qué quiere decir? Es una vuelta completa, un nuevo inicio, un ciclo que va a empezar a caminar y esa sí va a ser una retrospectiva okay. de los 30 años, teniendo pues fotos icónicas no de Paulina Rubio, de Salma Hayek, de Plácido Domingo, de todas las y celebridades que nos verdad, han acompañado sí. y de personas que a lo mejor no sean tan famosas, pero que sus su fotos son hermosas, ¿eh? uh -huh. eso es importante, yo hace rato no te lo dije, pero cada vez que va alguien a tomarse fotos, tiene que sentirse único, ni que es su sesión de fotos, que no hay otra sesión de fotos, sino esa sesión de fotos en ese momento. Uh -huh. Entonces, eso es lo que hace diferente a todas las, las sesiones que hacemos, porque son únicas y de cada una de las personas que van. ¿no? Ok, oye, pues, ¿y esto para cuándo lo tienes planeado? Pues el libro, eh, en realidad cumplimos los 30 años en agosto, porque okay. nuestra primera portada fue en agosto de 1988 para una revista que se llamaba Karma, uh -huh. de editorial Cárdenas con y, este Aguilar, una top model mexicana fantástica sí, claro. de Guadalajara, y un, un chavo, no me considera Alejandro Basurto. Eh, de ahí para acá, pues es la primera publicación oficial, entonces por eso lo tomamos desde agosto de 1988, 30 años. Eh, ahí vamos a hacer la presentación del libro, porque nada más va a ser el libro. Uh -huh. Vamos a editar un libro de nivel... Decente, eh, correcto. Decente, correcto, gordo, choncho. Además, como lo que tú haces, porque déjenme decirles que... Yo creo que un, un, un factor que, que yo noto en el trabajo de, de Carlos a título personal es esta cuestión de que sí hay una calidad, sí se ve la mano de quien lo está haciendo, y pero pero está cuidado al detalle y eso habla de, de que tú estás... Pues eres, pues eres, además del fotógrafo es el productor del concepto. ¿no? De todo, sí. No estás muy al pendiente de todo. De todo, de todos los detalles. Fíjate que lo que eh, tratamos de hacer es, bueno, pues, tener el mejor concepto posible. Uh -huh. eh, hay una situación. Ayer hablaba con un amigo y me decía, oye amigo, te felicito por la convocatoria que tienes, pero lejos de la convocatoria, creo que lo más importante es que todas las personas que van a tus exposiciones saben uh -huh. que van a ver algo diferente estoy de acuerdo no entonces yo nunca lo había nunca lo había pensado así no yo pensaba que van bueno, pues que van los amigos y la gente que te quiere y todo eso y que disfrutan el ver tu trabajo <coughs> pero el que sepan que van a ir a ver algo que los va a sorprender esa parte me parece fantástica sí eso así que, <coughs> Perdón. a una está, está la guita lo que yo te mencionaba este concepto porque sí es cierto sí te sorprende porque sí hay una reinvención del propio artista del fotógrafo o sea, independientemente de que sí tienes como rostros recurrentes, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir complicidades, digo que a la gente le puede gustar alguno, todos y uno no le puede gustar, pero esa es una cosa muy diferente. Pero a lo que voy es si hay una reinvención. Hay una cuestión, de hecho yo yo diría es tu foto en la expo son como como tienden mucho a ser teatrales sí o sea yo lo veo sí, como una, una instalación como una instalación y eso y eso me parece que sí es una, algo que ya, ya lo traes, digo, no todo mundo, o sea, tú vas a ver una foto y ya, yo cuando voy a ver a alguien, ya sé que voy a ver. Fíjate, pasó algo muy chistoso en la, en la, en la exposición: estaba el maestro sí. Enrique, uh -huh. este el fotógrafo. Este este señor, su área, eh, es muy famoso en el mundo, eh, solamente hace fotografías de siniestros. Sí. ¿no? Y muy famosas sus fotos, tan vendidas. Sí, hubo una serie, ¿no? Sí, o, o una expo. Muy aquí en el Toreo de Cuatro Caminos, eh, la verdad que es un, un, un gran fotógrafo. Sí. Y estaba muy, muy, este, muy preocupado porque veía que las personas iban y tocaban la foto. Entonces él, él estaba como desesperado, ¿no? Decir, pero ¿por qué tocan las fotos? Y después nos enteramos que muchas de las personas que fueron pensaban que las fotografías tenían luz por atrás, que era un backlight. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, eh, pues, ¿qué quiere decir? Que bueno, estamos tratando de adaptar ¿no? todo esto de las luces que se vean tan brillantes, las imprimimos en láminas sublimadas. Y lo que sucedió es que las fotos se encendieron, ¿no? Un poco con la luz negrita sí, que tenía, se encendían. Entonces iban y las tocaban. Entonces el maestro este, estaba ahí de, este, dándole de manazos a todo el mundo porque le parecía una falta de respeto que llegaran y tocaran. Pero lo que estaba padre es que las personas les sintieron la curiosidad de ir y tocarlas. A mí eso bueno, me pareció que además fantástico. En este, que en estos momentos en donde prácticamente ya nadie cree nada. Sí. y que nadie y que y que a nadie parece sorprenderse yo lo tomaría no como una falta de respeto sino como yo, un halago sí, ¿no? Dices, claro Oye, claro está, claro está padrísimo porque entonces estoy logrando una sensación que ya está, ¿no? Y, y bien dices, se vuelve una instalación. Totalmente. ¿No? Está la luz, está el montaje de las imágenes. Todo lo resolvimos, ¿no? Pues con mi amada Alejandra Cruz, con un primo muy cercano con Luis Lagapí, uh -huh. eh, que siempre está con nosotros. Lo decidimos y lo pudimos eh, mostrar de esa forma. Las fotos estaban volando, uh -huh. literal. O sea, tenían 15 centímetros, ¿no? De, de sí, separación de la pared. Y, acá, y, y había un haz de luz. Un de luz. El haz de luz se formaba por una línea de luz sí. que había abajo, ¿no? Entonces, la verdad que sí es una instalación y qué padre que las personas vayan y toquen, sí, está padre. Digo, no, digo, es, lo vale, no vale. es lo conveniente, además, no es lo conveniente. Digo, pues... Pues, si un, digo les versa mucho la cuestión de los desnudos, pero pues también está súper, súper eh, cuidado y, y si hay, y si hay una, hay un hilo conductor que que seduce y no y que no es necesariamente la cuestión del, del desnudo sino este es juego, que es que cuando eh, pensamos lo lo en haces? desnudo sí. amigo todas las personas eh, no traen fotos ginecológicas y no y también no de, de hombres pues, muy ero no, ero no, muy, no, pues, no, muy erotizadas sí, yo claro. creo que llevas al máximo pero cuando ves que no que, que, que el desnudo se puede vestir con luz que puede tener belleza que puede tener sensaciones creo que esa es la parte primordial de la comunicación de la fotografía, una de las partes más importantes, que las personas se queden con el buen gusto de ver una imagen y no se queden con el mal gusto de decir ay, ¿por qué vi esto? ¿no? Uh -huh. Creo que lo importante es ese buen gusto de poder transmitirlo y que la gente lo vea. Hay que ir a Avenida Patriotismo 304, a la Fundación Sebastián, para que puedan ver de aquí hasta, tienen hasta el 14 de marzo para poder eh, pues deleitarse con esta nueva propuesta de Colores Humanos versión 2. O Reloaded. Reloaded. <laughs> Matrix. De los 30 años de este señor del lente que, que pues eh, tiene un nombre, tiene una calidad y sobre todo tienes este esta esta magia que, que hace que la gente quiera volver a que le tome una foto. Muchas y veces. no me estoy promocionando. ¿qué? <laughs> Ahí va de nuevo para la próxima, para la próxima. Tengo otro muro que tiene que ser, por favor, la foto grande. Por favor, bueno. Oye, y qué más, qué más va a ser? ¿Cómo ah, vas a hacer? Eh, pues, te digo que con el libro de 360 sí. grados, que una vuelta, un giro completo, vamos a hacer y ya. Que ya está seleccionando, supongo, las fotos, ¿no? Sí, ya, estás, ya, ya, ya tenemos, ya tenemos, sí, tenemos. tremenda, 30 ah, años. Y aparte 360 son tienes? los meses que tiene este 30 años son 360 miren para que vean que cuando dije que cuando lo presenté que dije que sí piensa sí piensa o sea, sí, sí, sí. Ahora, 300, este no, no, sé, no sé si hacer, ser, eh, no, no sé si bueno. vayan a ser no sé solamente vayan a ser 360 imágenes sí. que estaría fantástico pero bueno imagínate tenemos personajes tenemos a Joan Sebastián Ampas de Canse, tenemos este pues amigos de la música por todos lados al querido Pepe Aguilar a sus hijos no, este a, no a cuántos mil que podamos tener todo ha pasado por el ente de la de mayoría Marte. los los milenios no, pero los vayan, famosos. ¿eh? Vayan, los vayan. Los no, vayan, porque vayan, no se vayan, dejan. Vayan, 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 pero vayan, vayan, vayan. Vamos a, vayan, a promover. Va, a los vamos a hacer talentos, una, este. Un, un, un No, vamos a hacer una cosa. Ya ves ya que está de moda el casting. Un descuento. <risa> 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 los que digan que vieron pero el programa, estén este, 30% por de descuento tiene por aplicación, porque ellas no. No, no, no te así así un, un, un descuentazo ahí de, 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 de los que vean el programa. Y después vamos a hacer una una estoy en pláticas con, con el maestro, se lo propuse el otro día hacer otra exposición de Día de Muertos, que a mí el, el tema de la muerte sí, sí, lo tengo muy muy constante en en mi obra. Este, y lo que queremos hacer es que veamos la muerte pero desde un fondo y un estilo japonés, ¿no? esa cuántica, ese desarrollo de la obra del maestro, uh -huh. hacerlo en vestidos con papel, con origami sí. este, mostrarlo sobre modelos y por ahí a lo mejor habrá algunos patrocinadores japoneses que puedan este, subirse al barco bueno por lo menos vamos a ir a comer sushi ese día ah, seguramente, pero por ya, supuesto, por supuesto. <laughs> y pues ya estaremos ahí presentes, o una vamos, ramen pues ya lo menos <laughs> por lo menos disfrazada <laughs> sí, de camarón cada vez es que los caballos son de este tamaño. Tú? No no, no 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 se trata de que se vea el presupuesto amigo, o sea, ¿no? Que, haya, que no haya que no haya si este... no ya andamos consiguiendo patrocinadores no para un evento como tal y este ah por cierto vamos a festejar el tuyo de cinco el mío, años pero no, sorpresa. no no pero lo vamos a festejar o sea tú ya me estás comprometiendo aquí no, ya no, tengo no, que no, hacer el mole por supuesto este que hacer el mole. patrocinadores júntense por favor, estamos júntense aquí, estamos juntando, buscando palmole vamos, palmole que vamos a hacer exactamente para festejar aquí ya son cinco años y medio ya una fan, fan eh, ya, fantástico, eh? Fantástico de vamos, luchar. Sí. Y pues estamos aquí y sobre todo por gente como tú que nos hace favor Gracias. de venir acá. No, hombre, es un placer. Y pues ahí estamos. Sigan por favor a Carlos Latapí en sus redes, en su Instagram que obviamente está como Carlos Atapí. O sea, no hay en incidencia. todas en todas en todas está en muy todas. fácil Arroba, para que Atapía. ustedes puedan seguirlo ya sea comentarios ya sea que ustedes vean su obra pero sobre todo para que sepan que para la aplicar su descuento la, para aplicar su descuento <laughs> también se vale también bonita foto familiar también se vale entonces no hay bronca pues ya nos tenemos que ir Carlos pues muchas gracias querido A amigo otro día te Vienes con más no, tiempito, por con favor. Más tiempito, hombre. Y platica, porque contigo se puede platicar muchas pues, cosas. Pues va a ser un programa. Sí, otro. no, no. Y además es muy divertido, Carlos, van a ver. Y es tiene ese grado de acidez que gusta. Ah, qué, qué bonito. Te asusta, pero me gusta. Qué ¿no? bonito, qué bonito. Sí, no, 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 no nos quedamos callados con nadie, sí, nunca, nunca. No vendemos piñas, pero bueno, oigan, gracias por haber estado en la buena vida. Nos estamos viendo, ya saben, martes y jueves a las 12 del día. Y la repetición los lunes y el miércoles. Pásenla bien, estamos aquí. Soy Roberto Yáñez. Radio TV punto presentó.